entonces nosotros podamos destinar recursos para la solución de estos problemas. Gracias, Benor. Bien, voy a invitarlos a que veamos otra de las entrevistas que nos brindó el candidato de ALN de Ocotal, el señor José Andrés Castillo Urbina. También es de los pocos candidatos que decidió o aceptó brindarnos una entrevista, en este caso del municipio de Ocotal, para que veamos cuáles son sus reflexiones sobre lo que está ocurriendo en este municipio. Adelante con el video, por favor. José Andrés Castillo, soy originario del departamento de Nueva Segovia, soy productor, soy un pequeño ganadero y en la actualidad soy el presidente de la departamental de la Alianza Liberal Nicaragüense en el departamento de Nueva Segovia. ¿Cuál es la propuesta de la Alianza Liberal para estas elecciones municipales en Ocotal? Bueno, como candidato a alcalde en el municipio de Ocotal, nosotros tenemos como propuesta de inmediato impulsar un plan contingente para erradicar el desempleo y la pobreza y el hambre de este pueblo que tanto lo agobia. ¿Y de qué manera ustedes piensan trabajar esta propuesta? Esta propuesta, nosotros una vez de que lleguemos a la alcaldía, pensamos de entrada elaborar un proyecto con finalidad de presentarlos a las autoridades nacionales, como es el gobierno, la Asamblea Nacional e internacionalmente algunos ONG, para buscar de una forma positiva resolver esta problemática que está pasando en más de un 80% de los ocotalianos. La garantizamos. La percepción de la gente en cuanto a los diversos partidos políticos es un poco de que son deshonestos, que hay corrupción, de que hay mal manejo de los fondos. ¿Ese tema cómo lo piensa trabajar usted en caso de que llegase a la alcaldía? Referente al tema, ¿verdad?, de transparencia, nosotros consideramos de que vamos a tratar de, en primer lugar, pedir cuenta sobre lo que ha sucedido en esta comuna, que conte, pues que nosotros no vamos a ir a recibir algo que no sea auditoriado. Y como candidato a alcalde y mi plancha de concejales, nosotros hemos dicho que nosotros no vamos a llegar de entrada a hacer fiesta con los medios de la alcaldía, a como otros alcaldes lo han hecho, pues, que de entrada se reparten cosas, ¿verdad? Nosotros vamos a demostrarle a nuestro pueblo de que vamos a hacer algo transparente, de que vamos a estarle rindiendo cuentas, vamos, los cabildos, en los cabildos es donde informa el alcalde la ejecución de los proyectos y el presupuesto del municipio. Y lo vamos a hacer con toda la ciudadanía, no lo vamos a hacer con personas escogidas como lo hacen actualmente, ¿verdad? Bien, amigos televidentes, esa era la entrevista que nos brindó el señor José Andrés Castillo Urbina, candidato a ALN por el municipio de Ocotal. ¿Qué te parece, Marvin, los comentarios que nos hace el candidato de ALN? Habría que conocerlo mejor, la población de Ocotal pues conoce a la persona y creo que ellos van a valorar al momento de ir a votar. Muy bien. Bien, vamos a hacer, amigos televidentes, un breve corte comercial y ahora volvemos con el Foro Electoral 2008 votando por mi municipio. Bien, amigos televidentes, ya estamos de regreso en su programa Foro Electoral 2008. Estábamos conversando sobre los municipios de Cevaco y el municipio de Ocotal, tratando de conocer un poco la realidad de cada uno de estos municipios. Tenemos un municipio entonces, Ocotal, de 35, 36 mil habitantes más o menos en este momento. ¿Qué perspectivas de desarrollo le ves vos al municipio de Ocotal? El crecimiento poblacional de Ocotal ha sido inmenso. Esto ha venido en detrimento incluso del medio ambiente. La población en estos visiteos que hemos andado haciendo casa a casa, contacto con el pueblo, nos han solicitado la mejor accesibilidad a empleos. Esa es la queja principal en la población de Ocotal y creo que también a nivel nacional, no digamos internacionalmente. La perspectiva que tenemos nosotros para mejorar e incentivar eso es dinamizar lo que es la economía local, aprovechando de que somos un municipio fronterizo, a orillas de la carretera panamericana, con muchas ofertas turísticas a nivel de la zona norte. Vos estuviste de visita, ¿verdad? En Ocotal. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentiste como visitante en Ocotal? En primer lugar, tiene un gran potencial turístico, ¿no? Ya sabemos que es un puerto, lo que se llama un puerto de montaña en otros países por la ubicación topográfica de la ciudad.
Y entonces pensamos que de alguna manera las potencialidades turísticas tienen que ser un eje central de cualquier programa de gobierno. Y combinarlo, a propósito de lo que señalaba el reportaje, el candidato de ALN, nos llamó la atención de que él propone convertir el nuevo mercado municipal, dicho sea de paso un tema sumamente polémico entre la ciudadanía ocotaliana, ¿no?, lo va a convertir en una zona franca. Entonces, que nos gustaría conocer qué opina Marvin García como candidato de la alianza PLC, vamos con Eduardo, sobre el potencial turístico de Ocotal que sirva para incrementar el desarrollo local en una economía terciaria o de servicios. Yo creo que hay que, antes de decir, de aperturar esta zona franca, hay que hacer un estudio, ya que como zona montañosa, como zona con estas características, no presta las condiciones. El acceso al agua potable, en este caso los mantos acuíferos del río Coco, están limitados debido al despale. Hay que hacer un estudio para ver cuánta relación amistosa va a haber entre esta generación de empleo y el medio ambiente. Consideramos que Ocotal tiene otras alternativas más viables para dinamizar la economía. Hay un sinnúmero de zona franca, digamos. Más que la zona franca. Mucho más que la zona claro, franca. Claro, también si nosotros decimos y si aperturamos una zona franca en el mercado, estaríamos en contra de las leyes, porque el mercado se construyó para con ese fin. Uh-huh. Igualmente estaríamos enviando al desempleo a muchas personas que están ahí en ese mercado nuevo que costó millones de dólares. Uh-huh. Estaríamos en contraposición de lo que la población de Ocotal pedía y fue la construcción del mercado. Es un tema muy interesante que lo señalaba Alejandro conversando con Ovenor anteriormente. El potencial tributario de la alcaldía de Ocotal entendemos que se ha visto prácticamente más allá de duplicado. Sí. En una entrevista que tuvimos oportunidad de realizar a la vicealcaldesa, la señora Rodríguez Gilma, nos comentaba que de 7 millones de recaudación anual que se habían encontrado, actualmente andaban en 14 millones y medio. ¿Qué piensa, qué comentario le merece a Marvin García esa realidad? Concretamente, eso en los informes que nos han brindado los funcionarios de la alcaldía, pues se ha visto que han mejorado los incrementos, han mejorado los ingresos pues tributarios. Es ahí, partimos de ese punto, de que sí se puede dinamizar más la economía en Ocotal. Uh-huh. Nosotros planteamos una alternativa que es la capacitación a pulperos. Ahí en Ocotal contamos con cientos de pulperías, pero por el abandono, ahí solo la alcaldía en este momento solo se encarga de ir a cobrar, pero no le da capacitación para un manejo más adecuado. Un mejor manejo adecuado de su negocio. Claro, esto lo hemos visto también nosotros como una manera potencial de incrementar, y no de duplicar, sino de triplicar estos ingresos, hablando que hay que enfocarnos en esos pulperos también como pequeños comerciantes, como artesanos que existen. O sea, mucho, vos decís, considerando que del resto de 12 municipios, ¿verdad?, de lo que es el departamento, mucha gente llega a Ocotal, supongo yo, a suplirse, ¿verdad?, de sus necesidades. Ahí, como la característica es, pues es la cabecera departamental. Sí. Contamos incluso con muchas proveedoras gigantescas que, ajá, como decía usted, abastecen al resto del territorio, los 12 departamentos. E inclusive a los municipios más cercanos que pertenecen a Madrid. Ebenor, ¿vos has estado de visita en Ocotal? No tan frecuente. ¿No usted. Tan frecuente? ¿La última vez cuándo fue? Podría ser unos 6 años. Hace unos 6 años. Pues tenemos que hacer algo, ¿verdad? Para que la gente llegue de visita a Ocotal. Hablando sobre eso, la actividad turística, ¿cómo la ves? Estabas hablando sobre eso, sí, pero me gustaría que profundizaras un poco más en las perspectivas que verías de la actividad turística de Ocotal. Yo podré parecer exagerado, pero yo la impresión que tuve al llegar a Ocotal hace apenas 2 semanas, es una ciudad cuyo centro urbano es muy señorial. Se siente la historia. O sea, Ocotal es un punto neurálgico en la ruta de Sandino. La alcaldía municipal actual... ¿Tiene algún aire colonial? Totalmente. Diferente al de que tiene una ciudad como Granada, pero sí, lo sí, tiene. No, pero muy suyo, muy, sí, muy de Ocotal, ¿no? Por ejemplo, la parroquia de la Asunción, la parroquia de San Agustín. Hubo una entrevista bien interesante que por tiempo no podemos disfrutar con el párroco, ¿no?, que es un agustino de León de España, ¿no? Pero decía, el edificio municipal del gobierno municipal, a propósito de elecciones municipales, es aquel cuartel donde se trincheraron los marines norteamericanos. De ahí los expulsó Sandino. O sea, una gran riqueza en historia también. Ese potencial turístico podría ser que a partir de nuestra historia reciente sepamos construir ese dinamismo con el que está soñando el pueblo de Ocotal, ¿no?
¿Cómo hacemos para que